Un taller que va a tener como centro las exposiciones de los diferentes grupos de las facultades que han trabajado durante todo este cuatrimestre en la investigación evaluativa de los planes de estudios de las carreras de grado. Esto es, no es solamente el análisis en relación a la forma, en el modo en cómo está configurado el plan de estudio, sino también las prácticas que se desprenden justamente de esos planes de estudio como una manera de implementar las carreras. Bueno, en realidad es una investigación que hoy por hoy, en este taller, se van a presentar síntesis solamente, ¿no? Dando cuenta de un trabajo mucho más amplio y mucho más profundo que han realizado de manera sostenida los distintos grupos durante este semestre. ¿Y cómo continuará el trabajo luego de esta presentación? Bueno, luego de esta presentación, los especialistas, quienes coordinan el taller, irán haciendo señalamientos, orientaciones, porque la idea en el segundo semestre es avanzar más considerando la investigación, los resultados, las conclusiones que realizan los grupos con respecto a esta investigación evaluativa que han hecho de los planes de estudio. La idea es continuar con una propuesta, con el diseño de propuestas alternativas, superadoras. Digamos, el criterio básico que se está siguiendo en todo este proceso, tanto en la investigación evaluativa como en la elaboración de propuestas, tiene que ver con mejorar la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Porque sabemos que es uno de los desafíos más importantes que tiene la universidad pública hoy.